$2,000, son 2,500. ¿Quieres que lo regrese? Espérate, yo me encargo de esta gente. Mañana en la noche hablo con ellos. Yo me encargo de ellos. Por ahora, la demás gente que está allá, pásala. Sí, señora, te digo. Ok, está bien. Hasta luego, señora. Siempre va a estar con ustedes. Ha hablado varias veces, pero no ha podido completar todo el dinero. Ya ves. Me van a ayudar. Seguro que sí. Tengan fe en su compadre, que él va a hacer todo por ustedes. No le vamos a cobrar la pasada del niño. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Tengan mucha fe. Todos pasamos por lo mismo cuando llegamos a este país. Muchas gracias. Recuerden que Dios está en todas partes. Mi mamá, qué lindo. Ya el compadre vendrá. No se preocupen. ¿Qué te parece, compadre? Ya nomás. No, pues muchas gracias, compadre. Gracias. Gracias por prestarme para la renta del departamento. Ya sabes, para eso estamos, compadre. Además, me lo vas a pagar. Ya te conseguí trabajo con Jimmy. Es muy buena onda. Mira que sí. Que sí hay gente buena en este mundo. Me prestas dinero para el alquiler de mi departamento. Mira, mi chamaco, qué feliz ando. ¿Todavía me consigues trabajo? Ay, este compadre. Este chamaco de verdad que se sacó la lotería de tener un padrino así como tú. Gracias, pero qué lindo el departamento, compadre. No lo puedo creer, qué hermoso. ¿Te gusta? Ay, sí, me encanta, gracias. Gracias, compadre. Compadre, esto es provisional, compadre. Sí. Mire, se va a ver todo bien, bonito. Vamos con papeletas plantitas. Esto es provisional. Sí, unos sofacitos. Sí, se va a ver eso. Gracias, mi amor. Gracias, compadre. No, se lo merecen. Muchas gracias. De verdad que, como ya me dijiste que con trabajo, pero más que nada con mi actitud y con mi agradecimiento para toda la vida. Así es, compadre. Gracias por todo, compadre. Desde el día que me diste al chavo para que lo bautizara, dije,
vamos a ser buenos amigos siempre. Gracias, compadre. Bueno, pues esto hay que celebrarlo, porque no compramos unas. No hay nada, ¿verdad? Ya habrá, compadre. Ahora yo las pongo y después van a ser todas suyas, ¿eh? ¿Qué te digo? ¿Será que nos acaban sí, de...? Sí, gracias, compadre. No, no hay loco. Entonces, ¿qué vamos a la doctora? Vamos, vamos. Vamos. ¿A dónde? Vete, hijo, ¿te quedas? No lo llevamos. Vete, vete, vamos. Vamos, no, ahí las dejo, ahí las dejo. Okay. Enséñale cómo van a poner las cosas. No, 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 no. Sí, enséñale, enséñale. Vamos. Vete. En el estado de Brada. Señora, ¿cuánto vale el autobús? 1.35. No me alcanza. ¿Cuánto le hace falta? Como un dólar. Oh, yo se lo acabalo. ¿De veras? Tiene, sí. Oh, pues muchas gracias, señora. De nada. ¡Apúrate! ¡Va a ir la señora por el carro! ¿En dónde está Ramón? Ramón, está lavando los carros. Porque quiero que me acompañes a la subasta para que te enseñes a comprar carros. Porque quiero que cuando yo no vaya, tú puedas ir por mí. ¡Órale! ¿Sabe qué, jefe? La mera verdad es que a mí siempre me han gustado los carros. Oye, Ramón, ¿algún día tengo carros? No, nunca, pero algún día, ¿no? Pues yo no sé cómo le vas a hacer, porque ahora que nazca tu nuevo hijo, los gastos se te van a subir. Pues sí, eso sí, pero teniendo chamba, teniendo jefe, y además, teniendo un nuevo compadre. Ay, gracias, doctor, por haber venido. No hay de qué, señora. Sabe que estoy para servirles. Ay, doctor, gracias. Ya, no sé, pero ojalá espero que no sea nada grave, porque me duele bastante, doctor, siento como dolores. No, señora, no se preocupe, es que ya está acercando la fecha. Sí, doctor. Y acuérdese de una cosa, 3 y es más que suficiente, señora. Ay, doctor, mi esposo quiere 12. ¿Qué es su esposo? 12 quiere, bueno, doctor, ¿para cuándo me alivio? 2 semanas. ¿Dos semanas? 2 semanas, señora. ¿Estás seguro? Claro. Ay, doctor, gracias, muy amable. Ya no lo voy a volver a molestar. Esos son los papeles del hospital, ¿verdad? Esos son papeles del hospital y no se preocupe, no me molesta. Cualquier cosa, con mucho gusto, señora, estoy para servirles. Gracias. Les pido, señora. Que le vaya muy bien, doctor. Saludos a su marido. Que vivimos y que quieres casa y que quieres eso, sí. O sea, apenas tengo para tragar. Esa no es mi culpa, busca otro trabajo, haz lo que quieras. Tenemos muchos hijos, necesito. Mira tú cómo estás, mira yo cómo ando, ¿eh? Así ando en la calle. A mí me da pena andar así. Y todavía me pides más que eso. ¿Y por qué no me ayudas? Si quieres, ponte a lavar ropa, o sea, lo que sea, pero ayúdame. Ve,
Ven, ven, ve que hay esa niña, llévatela a jugar, haz lo que quieras, pero vete de aquí. Shh. Cuidado con las escaleras, no me la vayas a tirar. Es tu culpa que este sea así, es tu culpa porque tú así lo has enseñado. Alguien tiene que estar escuchando los peleas. Sí, nada más, ya te dije, ayúdame tú también. ¿Quieres que te ayude? Lava ropa ajena o lo que sea. Thank you.
¿Qué te pasa, mi amor? ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Nada, no tengo nada. Oye. ¿Qué pasó? Estaba soñando que... ¿Qué estaba soñando? Dime. Estaba soñando que teníamos una casa muy bonita. Y que los niños tenían su propia recámara. Sí. Y que tú y yo estábamos solitos en nuestra intimidad. Sí. La oye, vamos a tener, mi amor. Sí, y que había una yarda de este lado, otra del otro. Tenemos una... ¿Dos yardas? Dos. Y los niños tenían donde se podían columpiar. Y tú llegabas con sus juguetes. ¿Y sabes cómo te veía a ti? ¿Cómo? Muy feliz, muy contenta de tu casa. De la casa de los niños, de la casa de nosotros. Mi amor, la vamos a tener. ¿Tú crees que sí? Sí, porque tú sabes que yo confío mucho en ti. Y yo sé que tú eres un triunfador. Que la vamos a obtener. Eso que tú me estás diciendo me da muchas fuerzas para seguir adelante. Y la vamos a conseguir. Te lo prometo. La vamos a conseguir. Te lo prometo. Este es un caso de la vida real. De los paisanos que viven en Estados Unidos. Miren hasta dónde llegamos a caer. Todo por la desesperación. Porque queremos mantener nuestras familias. Y porque los gobiernos nos quitan el sueldo y no nos dan trabajo. Y deportan a nuestra gente que es trabajadora y honesta. Eso no es posible, paisanos. Tenemos que juntarnos. Todos los latinos somos hermanos. Vamos. Arriba, mis hermanos. Vamos a demostrarle a Estados Unidos que no somos de lo que ellos nos acusan. Que no somos criminales, que no somos violadores, que no somos contrabandistas de drogas. Están equivocados los que piensan así de nosotros los latinos. No hay que ser débiles. Y caigamos como estas personas que ahora andan por la calle comiendo lo que encuentran en la basura y todo por no tener un buen empleo para mantener sus familias en este país. Parece que todos los latinos estamos en un manicomio. Nos presionan. Nos acusan. Y miren hasta dónde nos dejan caer. Hermanos. Que no se repita esto contra nuestros hermanos latinos. ¡Arriba, levántense! ¡Vamos todos juntos a pelear! ¡A pelear, pero no con armas! ¡Sino demostrándoles que somos trabajadores! ¡No caigamos como esta familia! ¡Que esto de nada sirve! ¡Vamos adelante! ¡Adelante, mis hermanos! ¡Adelante, hermanos latinos! ¡Para arriba!